Hola, ¿qué tal y bienvenidos? El día de hoy mi nombre es Felipe, el canal es Tu Fe y el día de hoy vamos a estar hablando de este producto de la marca The Ordinary. Es un peeling, es un exfoliante físico y me gusta mucho hasta el momento. Debo decir que es un exfoliante físico que me ha sorprendido bastante. Si no saben, esta es mi segunda semana, ya hemos subido el primer parte de lo que viene siendo la primera semana, y en esta ocasión me tomé una semana y media en volver a retomar lo que viene siendo este tratamiento en mi piel. Siento personalmente que este producto sí resecó hasta cierto punto mi piel y esperaba que se humectara, se hidratara, me tomara mi tiempo para que yo mismo mi piel se regenerara y tuviera como que ese espacio de descanso para mi piel que necesita. Y pues el día de hoy vamos a estar empezando a limpiarnos la piel con este limpiador de la marca de Perry con MD que contiene vitamina C. Cuando usen este producto, vuelvo a reiterarles, no se recomienda que ustedes estén exfoliándose su piel, ni física ni químicamente, ni antes, 2 días antes ni 2 días después. Tampoco que estén expuestos constantemente al sol, y si lo están, por favor usar su protección solar, que es la llave del éxito. No se apliquen este producto en el área que viene siendo de la boca ni en el área de los ojos. Por favor, tengan sumamente mucho cuidado. Es muy vital que ustedes procuren mucho su piel. No todas las personas van a tener los mismos resultados. Yo en lo personal sí noté que sacó mucha o que viene siendo barrito, de espinilla. Todo este tipo de cosas que se suman en la piel, como que se enciman, que viene siendo contaminación, basura, smog. Todo esto como que se me venía cloyendo mis poros, y sí noté que todo esto lo vino sacando poco a poco en los siguientes días, pero al mismo tiempo mi piel sí se notaba un poco más reseca. Cuando lo aplico por 10 minutos y lo dejo descansar. No lo aplico con movimientos duros en contra de mi piel. No soy una persona que me gusta mucho cuando uso este tipo de exfoliantes, porque claramente dice que lo masajees o que lo palpes suavemente en contra de tu piel. Y en cuanto yo vengo aplicándome este producto, sí me doy cuenta que el producto se adhiere bastante bien. Y desde la primera vez que yo lo aplico, sí noté como que empezó como un tingling sensation, como un picorcito, pero no un picor que yo dijera, wow, este picor está muy incómodo. Si tú eres una persona que ya lo probó por primera vez y sigues sintiendo que ese producto, más allá de un picor, te hace sentir incómodo o incómoda, o que simplemente el producto no se sienta bien en tu piel, no lo uses. Y si lo usas, ten mucho cuidado. No lo uses más de 2 a 4 minutos. Y si tu piel es muy sensible, tú quieres mantenerte pues con mucho cuidado, porque tu piel es el órgano más vital en lo que viene siendo la cara. Tú quieres procurarla mucho. En lo personal, yo recomiendo que usen este producto toda su cara y todo su cuello. Por obvias razones de que estoy aquí enfrente de la cámara, yo no puedo hacer eso, pero ustedes cuando tengan el tiempo, úsenlo así. El gotero no es mi parte favorita. Siento que un dispensador hubiera sido mejor de pompa, porque el goterito como que siento como que es muy, ¿cómo puedo llamarlo? Muy flojito, y me cuesta mucho trabajo tener presión sobre él. Sin embargo, sí es bastante bonito el hecho de que tú puedas verlo. Si te sientes como un químico, una química, como que estás otra vez en esas clases de biología o de química de middle school, y me parecen bastante interesante. Este producto es uno de los primeros productos de The Ordinary que me gustan muchísimo, que yo al 100% puedo decir que hasta el momento me ha gustado bastante, no solamente en calidad, pero en precio. No rebasa los $10, lo venden tanto en Ulta, lo venden como en Sephora, lo venden en sus websites de ellos, y me parece magnífico el hecho de que ellos puedan integrar este tipo de cuidado de piel de una manera más económica para ustedes y en general para el público, porque definitivamente los productos de cuidado de piel, algunos, no todos, son muy caros. Definitivamente hay unos productos que tú piensas y tú dices, ok, tú pagas por lo que tú tienes, y definitivamente en este producto no es el caso. Por un precio bastante módico, si te dan mucha calidad. Y vuelvo y lo repito, yo no lo estoy masajeando, yo no lo estoy tallando en mi piel. Yo estoy siendo bastante gentil y bastante sensible, consciente de que mi piel puede dañarse eventualmente o hasta quemarse si ustedes no son muy cuidadosos con ellos. El tiempo que se recomienda son 10 minutos. No se recomienda que lo usen por más allá, porque puedes causar una quemadura en tu piel. Es un exfoliante químico
Y en definitivamente cuando tú lo vas a remover, remuévelo con agua tibia más allá a fría, no agua caliente. Cuando te lo seques el producto, cuando te seques tu pielecita, lo vas a palpar con la toalla, no te la vas a tallar alrededor de toda tu piel, porque tú quieres que no se, que no estimule la melanina y no eventualmente provoque manchas en tu piel. Algo llave del éxito que a ustedes les va a beneficiar mucho es que ustedes usen un protector solar todos los días. Ya sea que apliques este producto al principio de la mañana o por la noche, tú siempre tienes que usar tu protección solar 50. Hay muchas opciones de tiendas, ya sea de farmacias, donde venden protectores solares magníficos de 6 a 8 dólares a 10 dólares. Y por ejemplo, si el dinero es algo que a ti te cuesta trabajo porque tú tienes tu dinero limitado, en definitiva yo pienso yo que deberían de buscar las opciones. Yo recuerdo que cuando vivíamos en Indiana, yo no tenía dinero, entonces yo lo que iba a comprar una que otra cosa y me suscribía a la página de CVS, que es una farmacia aquí en Estados Unidos. Y CVS, cada vez que tú compras, te da un cierto tipo de cupones dependiendo de lo que tú compres. Y a mí en lo personal me divertía mucho porque salía una lista muy grande de cupones, donde por ejemplo, si a veces tú compras 10 dólares en ciertos productos o 20 dólares en ciertos productos, ellos te dan un descuento. Más aparte, si tú tienes cupones de que encuentras en la revista o en el periódico o en otro lugar, se pueden acumular. Es muy interesante ver esto porque es muy gratificante poder comprar productos a un precio bastante económico que no dañen tu bolsillo. Ahora, si ustedes son nuevos en el canal, sí les pido por favor que se suscriban, que nos dejen un comentario, que nos dejen saber si este producto es un producto que les ha llamado la atención, por qué les llama la atención, si lo han probado, les ha funcionado o no les ha funcionado, por qué creen que no les ha funcionado, qué otros tipos de productos han probado que son parecidos a estos. Déjenoslo saber aquí en los comentarios y también déjenos saber de dónde nos ven, de qué país, de qué estado, de dónde nos están viendo y cómo fue que encontraron nuestro canal. Y pues muchas gracias de antemano, muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Espero que se estén disfrutando esta reseña. Y pues como pueden ver, aquí estoy básicamente echando chisme por los siguientes 10 minutos. Y este producto cuando se seca no deja ningún tipo de incomodidad, ni la textura se siente como pegajosa. Tampoco sientes como que es algo muy pesado para nada. Sientes como que estás con una mascarilla humectante, aunque no es una mascarilla humectante, pero sientes como si el producto en general se estuviera como que acomodando en tu piel y es todo lo que tú sientes. Definitivamente yo pienso que me gustaría adentrarme un poco más a lo que viene siendo esta línea de productos de The Ordinary, que por si ustedes no sabían, hace ya cerca de unos 2 años, ellos fueron comprados por la marca mayor que viene siendo Estée Lauder. Ahora ellos pertenecen a la marca de Estée Lauder. Sí cambiaron uno que otro envase, han como que incrementado poco a poco la gama de productos o la línea de productos. En general yo pienso que han hecho un excelente trabajo manteniendo los precios sumamente económicos. Muchos productos de ellos, como el toner, no fue mi favorito. Hay uno que otro producto como que no me han funcionado lo máximo, como el buffet, el suerito o cierto tipo de sueros que ellos manejan, no han sido lo máximo. Pero este, por mi edad, yo tengo 32 años, pienso yo que ha hecho un beneficio bastante cómodo. Me ha gustado lo que he visto hasta el momento. Y de hecho, cuando ustedes vean el final del video, se van a dar cuenta que por alguna razón, después de usar este productito, sí me salieron como unas espinitas blancas en la piel y me pareció bastante interesante. Ahora, quiero recomendarles que cuando ustedes vean algo en TikTok, en Instagram, en línea, en la noticia, que algo está promocionado como lo mejor del mundo, no se vayan con la idea de que eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que funciona para mí no necesariamente va a funcionar para ti, y lo que funciona para ti perfectamente no necesariamente va a funcionar para mí. O porque un producto me funcione a mí y a ti, no significa que en el futuro los siguientes productos no van a funcionar al mismo nivel. Quiere decir simplemente que las pieles son diferentes, todos somos muy diferentes y recibimos los productos de una forma diferente. Claro ejemplo, les voy a dar este. Cuando estábamos nosotros en Indiana, la marca de Fab, que es una marca de productos de belleza que la venden en Sephora y en internet, en Ulta, en QVC, que se llama First A Beauty, es una marca basada más en hidratación y humectación. Y aunque sus productos son excelentes, a la crema humectante como que no me llamaba al 100% la,
No sé, como que no estaba al 100% yo enamorado de estos productos. Sin embargo, cuando nos mudamos para Florida, sus productos los volví a probar y déjenme saberlos que no todos me gustaban, excepto alguno que otro, pero sus fórmulas no sé cómo, si era por el ambiente, si era por mi tipo de vida, si era porque mi piel había cambiado un poco. En definitiva, mi mente, pienso yo que mi piel se enamoró de su calidad de los productos de First A Beauty. So, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra piel está en constante cambio, no solamente por las experiencias que nosotros vivimos, por el ambiente, por cómo está afectada por el estrés, sí, obviamente estamos constantemente bajo el sol. Eso es sumamente primordial que ustedes, si están incluyendo ese tipo de productos de belleza a su régimen de belleza regular, quiere decir que ustedes están tomando ese paso para ir a una piel más saludable. Ahora, llave del éxito, recuerden, siempre es lavarse su cara, ponerse su protección solar y un producto de para los ojos. A mí en lo personal yo pienso yo que ese es un producto que me encanta, que sí lo recomiendo hasta ahora. Ahora habría que ver cómo funciona dentro de las otras próximas 2 semanas. Quiero hacer esta reseña que sea algo que se note que como que el antes y el después, pero que se note en tiempo también. Como ustedes ya pudieron ver al principio, enseñé la fecha, enseñé el tiempo y me he tomado bastante tiempecito. Así esta reseña dure 1 mes y medio. Yo sí quiero que ustedes tengan ese contenido donde no yo solamente brinque de un día al otro y les diga, este producto fue fabuloso, porque yo no siento que eso es verdad. Los productos para que les funcione de la manera que ustedes deben sentirlo y saberlo, es que tienen que dejarle primero su prueba de 28 días, que su piel se acomode al nuevo ingrediente, a la nueva fórmula, que les beneficie en su piel. Y después de 3 meses ustedes también van a ver el cambio ya rotundo en su piel y van a empezar a ver cómo va mejorando su piel. Así que sean pacientes, yo sí se los recomiendo al 100%, sean muy, muy pacientes, sean muy tranquilos con eso. Y pues, ¿qué les voy a estar diciendo? Ya vimos que me limpié la piel con el limpiador de vitamina C de PR y con MD. So, por ninguna manera y de ninguna manera, ustedes tienen que usar ningún tipo de ácido, ni nada que tenga ácido, ninguno de ácido hialurónico, ningún tipo de ácido, para nada. Ustedes tienen que evitar todo ese tipo de productos por ahora, por lo menos por los siguientes 2 días. Por más seguro que sea, ustedes prevénganlo, tómanse sus medidas necesarias, porque piel solamente hay una y yo no quiero que el día de mañana ustedes digan, no, miren que yo vi esto. No, ustedes sean conscientes, procuren su pielecita y como pueden ver aquí ya está seca, así que pues ahora me la voy a limpiar. Y pues aquí ya me están viendo con la piel completamente limpia, ya me removí todo lo que tenía que removerme. Mi piel se siente muy, muy fresquecita, no se siente para nada reseca, siento que lo de la deshidratación o la piel más reseca viene con los siguientes días. Ahora, ¿qué voy a usar ahora? Voy a usar un tónico de la marca White Lotion japonesa. Este tónico es bastante hidratante. Solo lo único que voy a hacer es aplicarlo entre las palmas de mi mano y lo voy a presionar con suaves movimientos de adentro hacia afuera para que hidrate y se mantenga supple la textura de la piel. Y pues ahora vamos a estar aplicando este producto para los ojos o el contorno de los ojos. Es importante decir y aclarar que este producto para los ojos tiene ácido hialurónico, pero los ojos para nada me los tocó el producto, así que por completo yo me siento seguro, me siento tranquilo. Recuerden que el producto de The Ordinary no se tiene que poner ni en el área de los ojos ni en el área de la boca. Y pues estamos aquí aplicándolo con palmaditas alrededor de los ojos para que nos hidrate. Algo que he notado mucho con esta crema que me gusta muchísimo y que no la he encontrado en otro lugar más que la primera vez que lo compramos. Ahora la he visto en TJ Maxx y me parece bastante interesante porque es una cremita que me ha hidratado muy, muy rico mis ojos y me siento muy cómodo con ella. Pues ahora vamos a estar usando vitamina C nada más y algas marinas de Pacífica. Ese es un producto bastante ligero y muy hidratante. Me parece interesante que la vitamina C, que es siendo tan fácil de oxidarse, se vea de color azul. Esta es la primera vez que yo veo una vitamina C no solamente expuesta al sol, no solamente por el envase, pero en general por el contenido, se ve como un producto azul. Y para sellar toda esta humectación, voy a usar esta crema hidratante
de la marca Tony Moly, se llama The Choc Choc Moisturizer, que viene siendo el humectante Choc Choc. Es un humectante bastante ligerito, no se siente para nada pesado. Es más como si fuera agua, así que yo no voy a estar usando para nada ningún producto que tenga ningún tipo de ácido, ni que me eventualmente me cree ningún tipo de alergia ni incomodidad. Pues hasta el momento, y espero que les haya gustado mucho el video. Yo me la he pasado magnífico con todos ustedes. De verdad que les pedimos mucho todo su apoyo, que nos dejen saber de dónde nos están viendo, que se den clic en las notificaciones, en la campanita, para no perderse ningún video, que se suscriban al canal, y aquí voy a hacer un close-up de cómo se ve mi pielecita. Ya ustedes pueden ver, y por aquí van a ver que estoy básicamente examinando todo lo que viene siendo mi frente, lo que viene siendo mis mejillas, los poros, cómo se ven. Y en definitiva pienso yo que este producto me ayuda a sacar muchas cosas, mucho, toda la contaminación, todas las cositas feas. Y pues aquí se dan cuenta que como que sí me está sacando bastantes cositas. Aquí pueden ver que tengo una cosita blanca que es como una espinilla, que de verdad que me dejó bastante impresionado. Así que pues el día de hoy los voy a estar dejando aquí. Les deseo que se la estén pasando de maravilla con todos sus seres amados, y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.